Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan con claridad? Sí, se escucha bien. Gracias. Muy bien. ¿Me ayudan con sus cámaras, con lo que puedan trabajar, por favor? No hay nada más grato que estarlo viendo al momento de desarrollar la clase. Vamos a darle siempre continuidad, vamos a darle, ¿cómo decirles? Agregarle nuevo contenido a nuestro curso, ¿verdad? Ya vamos casi a finalizar la mitad del curso, luego quedamos en vacaciones y nos estaremos incorporando una vez pasen las vacaciones de Semana Santa, para que aprovechen ir a la iglesia o que aprovechen a descansar, en todo caso, según lo que nosotros profesemos. En esta ocasión, vamos a trabajar con la función o el concepto de administrador de nombres que nos va a permitir trabajar sobre la nomenclatura de ciertos atributos o cierta sintaxis para poder hacer más fácil cuando nosotros ya estemos trabajando con el tema de las fórmulas o estemos trabajando con la creación de contenido por medio de fórmulas, tablas dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte, ustedes se van a dar cuenta que a medida ustedes vayan tomando habilidades o desarrollando la parte de Excel, cuando ustedes están formulando, se les va a hacer demasiado enorme muchas veces el poder formular ciertas partes, y para esto puede servir esta herramienta para podérselo facilitar. Pero quizás por eso yo he venido insistiendo en las diferentes clases de que algo que sí debemos de comenzar a manejar, a interpretar o a comprender por parte cuando utilizamos Excel es la sintaxis con que él trabaja o con que Excel trabaja al momento de aplicar una fórmula, una herramienta o una función, ya que eso nos va a permitir tener mayor interpretación o adaptarnos mejor o comprender mejor cuando estamos trabajando con una función, ¿verdad? Entonces voy a compartir un momento, permítanme. Y me validan al poder ver mi pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien de lo que está acá alguna vez ha tenido la experiencia de poder trabajar colocándole un nombre a un rango, a una tabla, a una celda, como para poder facilitar los cálculos? ¿Alguien alguna vez ha tenido alguna experiencia acá? ¿No? Milena dice que no. ¿El resto del equipo cómo está? Tampoco Carlos. Y tampoco Osmani, ¿verdad? Hoy se vino formal, ¿verdad, Osmani? Se vino elegante el compañero acá. Perfecto, lo felicito. Muy bien. Quizás para formalidades, ¿verdad? Mencionarles el objetivo es que ustedes conozcan la herramienta administración de nombres para que ustedes puedan operar de una manera más eficiente, más rápida, la parte de la introducción de funciones o fórmulas dentro de las hojas de cálculo, ¿verdad? Recuérdense que, no sé si se lo he mencionado o ya se los mencioné de más, pero la eficiencia de manejar o la eficiencia que busca en su momento Excel o los programas de Office es reducir la mayor cantidad posible de clic o, en todo caso, de acciones repetitivas. Por eso que se puede trabajar en su momento lo que es arrastrar,
vincular, formular, etcétera, etcétera, para poder trabajar. Entonces, cuando nosotros administramos nombres, por decirles algo, si nosotros sabemos que hay una función repetitiva, por ejemplo, calcular el seguro social del empleado, por ejemplo, que sabemos que es el monto del salario, ya sea quincenal o mensual, por una tasa ya establecida de una manera bajo la ley, siempre hacemos la multiplicación del monto por la tasa, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos manejar que la tasa ya tenga un nombre, por decirles algo, nos vamos a una celda, digitamos la tasa y utilizamos administración de nombres y le colocamos el nombre de IS, por ejemplo, ya solo estaremos multiplicando el monto del salario por la palabra IS. Y eso nos va a permitir estar multiplicándolo de manera repetitiva sin estarme acordando, por ejemplo, del valor de la tasa. Es decir, que se nos pueda facilitar. Entonces, en la administración de nombres, lo vamos a poder trabajar a nivel de tablas, a nivel de un rango de celdas, poder cubrir un rango de celdas o poder cubrir un rango de una columna o de una fila, ¿verdad? Es decir, que a toda una columna nosotros le coloquemos un nombre y al momento de hacer sumatoria solo pongamos el nombre de la columna, como lo hemos nombrado, y poder así hacer una sumatoria, o en todo caso a nivel de fila, ¿verdad? El nombre de la celda puede ser específicamente una celda o un rango de una celda para poderlo referenciar. Esta función viene incrustada o viene, se presenta en lo que es en el menú fórmulas y se encuentra en la herramienta o el submenú nombres diferidos en la herramienta administrador de nombres. Es decir, me voy al menú fórmulas. Luego del menú fórmula me voy a nombres definidos, administrador de nombres y le doy clic. Vean, acá me aparece el administrador de nombres. Hagamos ese recorrido, por favor, para poder identificar el administrador de nombres. Se van a fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres y le dan clic y dejan ahorita así es de esa forma la tabla. Cuando ya la hayan hecho, me validan, por favor. ¿Me validan cuando ya hayan llegado a ese nivel? Muy bien, ya Marilyn ya interactuó, también Wendy. ¿Alguien más? Ya también Ingrid, ¿verdad? Muy bien, entonces déjenlo así, ¿verdad? Déjenlo así por el momento. Acá tenemos, miren, el administrador de nombres. Acá tenemos para poder crear un nuevo nombre. Ya vamos a explicar cómo es la sintaxis cuando ustedes crean un nuevo nombre. Y acá, pues, vamos a poder administrar desde editar hasta eliminar. A medida que vamos creando este contenido, así se nos van a ir habilitando los botones o en todo caso se comienza a llenar la tabla. Vamos a poder hacer incluso hasta filtros. Entonces, continuando con la parte teórica, acá tenemos, pero voy a proyectar esto para que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, tenemos una representación gráfica. Veamos. Por ejemplo, acá, en esta parte de acá, si ustedes logran ver, acá hemos colocado un nombre al rango que existe entre la columna C y la columna D. Digamos que acá tenemos la fila 3. ¿Qué quiere decir? Que ese rango está cubierto desde C3 a D3. Entonces, en una fórmula, nosotros tendríamos que poner, ¿verdad? Pondríamos que poner suma C3, dos puntos, D3. Pero para poder facilitar un poco más, por ejemplo, lo que hemos hecho es
colocarle la palabra suma o llamando la función suma, ¿verdad? Y en vez de colocarle el rango, le ponemos la palabra Carlos. Excel está comprendiendo al momento de configurarlo con el cuadrito que vimos allá, ¿verdad? Con el cuadrito que vimos allá, que la palabra Carlos hace referencia a un nombre de este rango que está acá y él ya puede realizar una sumatoria. Esto se nos va a facilitar mucho cuando nosotros, les digo, vamos haciendo fórmulas demasiado grandes. Luego tenemos la función enero, que hace referencia desde la C, como les decía, aquí le podemos poner 3, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, hasta la 7, de la columna C a C3, ¿verdad? A C7. Es decir, ya no necesito escribir todo este rango, sino que solamente la palabra enero. Por lo cual, cuando nosotros nombremos una columna, una fila o una celda, tratemos de colocarle nombres sencillos, ocupar un patrón, ¿verdad? Por ejemplo, ocupar el patrón de que todo sea en mayúscula o todo sea en minúscula, porque a veces la combinación de palabras nos genera que no lo reconozca. Y patrones sencillos, por ejemplo, podríamos tomar como un patrón para llamar acá los nombres de ese rango, ¿verdad? Las tres primeras letras en mayúscula, por ejemplo, C-A-R, para que sea más fácil de recordar, porque si no al final sale lo mismo estar digitando el rango que estar digitando la palabra, ¿verdad? A veces le ponemos Carlos, Humberto, no sé qué, entonces sale más fácil mejor colocarle el rango. Entonces, por ejemplo, ponerle car, si nos encontramos con otro cargo, le ponemos car 2, car 3 y así sucesivamente para que facilite la información. Y acá tenemos un rango de celda. Miren, acá tenemos un rango de celda. Aquí lo que me está diciendo es que él va a cubrir este rango de celda de enero y febrero, es decir, de C3 a D7, y ya lo puedo nombrar como enero-febrero. Ya tengo el rango enero y el rango febrero. Así también, cuando nosotros creamos un administrador de nombres, por ejemplo, regresando a esta tabla, si yo le doy clic acá, él me va a tirar este submenú, donde acá le voy a colocar el nombre, es decir, por ejemplo, como por el ejemplo que teníamos acá, ¿verdad? Que le habían colocado Carlos, acá le vamos a colocar el nombre, tal como aparece en el ejemplo, y acá él me va a preguntar que ese administrador de nombre, si yo lo quiero aplicar a todo el libro, es decir, que se pueda utilizar en las hojas que existen o las hojas que va creando, o solamente la voy a aplicar a una de las hojas, ¿sí? A alguna de las hojas. Yo recomiendo que siempre lo dejemos en el ámbito libro, es decir, que lo pueda ocupar tanto en una hoja como las diferentes hojas que puede tener ese libro. A la vez, acá colocamos la referencia, ¿verdad? Es decir, por decirles algo, si yo estoy creando que este dato que está acá, que le voy a colocar salario, hace referencia a este rango, acá se me va a detallar, ¿verdad? Aquí hago referencia al rango. Mire, y veamos entendamos la sintaxis, voy a ver si lo puedo agrandar. Entendamos la sintaxis. La sintaxis es, miren, el símbolo igual que me indica que estoy colocando una fórmula, ¿verdad? El nombre de la hoja donde estoy afectando, es decir, a mi punto dato punto columna, respetando puntos, respetando si es plural o singular, respetando mayúsculas y minúsculas, y luego le pongo el cierre del signo de admiración y el rango que estoy trabajando. Esta es la sintaxis para hacer la referencia si en dado caso ustedes lo quieren hacer manual, si no basta con seleccionarlo. Por eso se recomienda que los nombres de las hojas, de los administradores de nombres sean lo más sencillo posible para que puedan ser fácilmente recordables y digitables. Acá puedo poner un comentario que puede decir, por ejemplo, este nombre hace referencia al rango D7, D13, y es el salario
mensual. Entonces ya con esto he creado un nombre nuevo, se lo he aplicado a esta, todavía no le voy a dar a aceptar, ¿verdad? Se lo he aplicado a esta columna y acá tengo el rango que estoy trabajando. Es decir, estoy cubriendo esta parte de acá, ¿verdad? Estoy cubriendo el nombre, el ámbito que si se lo va a aplicar a todo el libro, a una hoja, aquí puedo colocar una descripción breve y aquí tengo el rango que estoy trabajando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Por lo menos la parte teórica, yo también siento que lo vamos a comprender un poquito mejor y vamos a ver la aplicabilidad de esto ya realizando ejemplos, pero por el momento no sé si me lo voy a explicar. ¿Me van siguiendo más o menos? Más o menos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes notan, como les decía, ¿verdad? Acá tenemos lo que está con el rango. Y acá tenemos lo que tengo con el nombre que le voy a colocar. Como les decía, esto nos va a facilitar que se vuelva un poquito más fácil al momento de crear fórmulas. Veamos, hoy sí vamos a ver el ejemplo para que se le vuelva un poquito más fácil. Le voy a darle en cancelar, ¿verdad? Lo que yo necesito ahorita es de que ustedes se concentren en lo que yo estoy haciendo y yo después les voy a dar un espacio para que lo repliquen o para que lo repitan, ¿sí? Para que lo repitan. Pero ahorita necesito que se concentren, vean a dónde le doy clic, vean a dónde utilizo la configuración, los nombres que les doy, la explicación que le doy y posiblemente lo vamos a trabajar. De igual forma, voy a dar el espacio, que si voy demasiado rápido, pues ustedes me dicen, yo se lo repito un poquito más lento, con gusto, y a la vez, si hay algo que no entendieron, pues yo se los amplío para que después se vayan a practicar. Muy bien, vamos a crear, a medida de ejemplo, un administrador de nombres que me seleccione o que me cubra el rango que existe en esta celda, es decir, de la D7 a la D13, y posteriormente vamos a ocupar o a utilizar o a determinar, mejor dicho, la sumatoria de este rango de las dos formas que ya conocemos, ¿verdad? De las dos formas, una que ya conocemos y la otra que vamos a conocer, utilizando administrador de nombres y la otra utilizando la función suma. Entonces, por ejemplo, para poder comparar, yo ahorita voy a hacer la sumatoria de la manera tradicional, ¿verdad? Suma, genero el rango, ¿verdad? Genero el rango de 7 a de 13. Y acá me está diciendo que le está sumando, vean esta parte de acá. Le doy Enter y me dice que mi sumatoria son 7,912. Vamos a ver cómo yo hago la sumatoria por medio de un administrador de nombres. Nuevamente me ubico en el menú fórmulas, me voy al submenú nombres definidos y luego me voy al administrador de nombres. Le doy clic y al darle clic me va a abrir la ventana de administrador de nombres, le doy en nuevo y me va a colocar este nombre nuevo que tengo acá. Esa tabla que está ahí o ese submenú que tengo ahí. Le voy a colocar la palabra SB en mayúscula, que significa la abreviatura de la columna, del nombre de la columna, es decir, sueldo base. Lo aplico a todo el libro y le doy un comentario siguiente. El rango de D7 a D13 hace referencia a la sumatoria del sueldo base del salario de cada empleado. Ya tengo una descripción. Miren acá, él me hace una sugerencia que me está diciendo que va a ser el dato que aparece acá. Yo le digo, no quiero ese dato, sino que lo que yo quiero es DD7. Bueno, lo vamos a hacer así. SB, lo coloco, borro este rango, ¿verdad? Y le coloco este.
Y acá estoy trabajando de D7 a D13 en esta hoja de acá. Vamos a poner nuevamente la descripción. El rango D7 a D13. D7 a D13 hace referencia al total de los salarios de los empleados de la planilla, por ejemplo. Entonces le doy aceptar. Entonces acá tengo, miren, acá me va alineando y me dice que el administrador se llama SB. El valor, en este caso, como ya seleccioné el rango, me da un ejemplo de lo que estoy, de lo que va a sumar acá. Para que se pueda, lo voy a agrandar. Hace referencia, acá está la descripción que le di, miren. Hace referencia a este rango. Va a aplicarse al libro y acá aquí me coloca el comentario que le he asignado, ¿verdad? Le doy cerrar. Entonces, ¿cómo hago para poderlo utilizar? El rango que tiene aquí solamente está a nivel de datos, ¿verdad? Entonces, lo que hago es, ocupo o vuelvo a utilizar la función suma. En vez de colocarle el dato, el rango, solamente le coloco, vean, la palabra SB. Y le doy, y cierro paréntesis, y le doy enter, ¿vean? Y ya me hizo una sumatoria sin expresar un rango. ¿Se logró ver esa parte? ¿Se logró ver? ¿Preguntas? No debería repetir eso, ¿no? Ok, con gusto, Ingrid. Solo dame un momento. ¿Quién está que repite? ¿La creación de este nombre o la forma de aplicarlo? Todo. Sí, la forma de aplicarlo. Bueno, veamos. Solo voy a quitar esto. Lo voy a eliminar, mira, lo voy a eliminar. Voy a crear, yo ya tengo la mente, ¿verdad? Voy a crear un administrador de nombres para este rango o para estos datos que se encuentran en este rango. Luego yo voy a buscar la aplicación para ver ¿cómo lo puedo utilizar, verdad? Entonces me voy a administrador de nombres, me voy a nombre, le coloco el nombre, o sea, como que yo creo una función, ¿verdad? En este caso voy a crear un nombre que se llama SB, SB larga, ¿verdad? O sea, ese administrador se va a llamar SB. Quizá lo voy a poner así para que se comprenda mejor. Sueldo sin espacio, miren. Sin espacio y todo en mayúscula. Sueldo base le voy a poner mejor para que se comprenda un poquito mejor. Este nombre se va a aplicar a todo el libro, ¿verdad? Es decir, si yo lo ocupo en esta hoja o en esta hoja, siempre va a funcionar porque lo he hecho referenciado a esto. Si yo no quiero que aplique eso, pues yo puedo decir a qué hoja lo voy a aplicar. Le voy a poner un comentario, ¿verdad? Yo el comentario que le había puesto es esto. Ustedes son libres de poner lo que quieren, si no, sencillamente lo dejan en blanco. Y le voy a decir, acá, en esta parte de acá, voy a ir a elegir el rango. Y la interpretación de este cuadro es el siguiente. He creado un nombre donde le he llamado sueldo base, que va a ser aplicado a todo el libro de esta hoja de Excel, a todas las hojas de este libro de Excel, donde tiene esta descripción. Y él ha tomado de referencia para este administrador de nombres los datos que se encuentran en este rango de acá, de D7 a D3. ¿Vamos bien hasta ahí, Ingrid? Ok. Ahí ya creé el administrador de nombres, ¿verdad? Como que yo ya creé una función nueva. Entonces, yo le doy a aceptar y cierro, ¿verdad? Y cierro. Entonces, acá yo voy a ocupar este rango. Como el administrador de nombre que yo he creado, tiene, ¿cómo decirles? Tiene en ese nombre que le he colocado sueldo base, tiene los datos de todo este rango que está acá. Entonces, si yo quiero encontrar la sumatoria de ese rango, sencillamente hago suma
Abro paréntesis, en vez de colocarle el rango, le coloco sueldo base, todo en mayúscula, y cierro paréntesis. Al darle enter, me está generando el total porque ese administrador que está acá, sueldo base, tiene los datos de todo este rango de acá, que es lo que yo estoy buscando. ¿Ahora sí me expliqué? Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Me he logrado explicar? Muy bien, entonces practiquen ahorita, traten de resolver o repetir lo que yo ya trabajé. Vayan al administrador de nombres, creen, en este caso ustedes tuvieron que crear uno nuevo, colocan sueldo de base o le colocan el nombre que ustedes quieran colocarle, lo dejan al ámbito del libro, una breve descripción, y seleccionan el rango, y una vez aceptado, saca la sumatoria por medio del administrador de nombres que han creado. Trabajémoslo y me validan, por favor. Osmani, ya te logró funcionar, ya te logró correr. También a Wendy, ya le logró correr. Sí, ya. Gracias. ¿Alguien más? Veamos unos dos o tres más. Ingrid, ¿te logró correr, Ingrid? ¿Alguien más ya lo trabajó? ¿Claudia también? ¿Uno más que me valide? ¿Con el pulgar o con el micrófono? Muy bien. Apliquemos lo mismo, miren, apliquemos lo mismo. Apliquemos lo mismo. Para esta columna. Si yo lo hago de manera tradicional, me voy a ir ahora, lo voy a hacer directamente desde la función, aplico el rango suma, solamente selecciono el rango que quiero y le doy a aceptar. Aquí tengo, bueno, en ese caso me va la misma cantidad, ¿verdad? Porque no tengo datos acá, pero vengo, digamos que me voy llenando acá. Por ejemplo, voy a multiplicar este por el 3% y voy a multiplicar este por 7.25, me va a variar la cantidad, ¿verdad? Me va a variar la cantidad. Y acá voy a colocar la fórmula que el salario base menos el seguro menos el AFP, ya me queda el monto de la renta que se vuelve gravable. El monto gravable para la renta, perdón. Entonces, voy a crear un nuevo administrador. Le doy nuevo. Acá le voy a poner MG, que significa monto gravable. Si quiero le pongo una descripción, ¿verdad? El rango sería de acá hasta acá. Verifico, miren, verifico que sea el rango. G7 a G13. Le doy a aceptar. Le doy cerrar y luego aplico el administrador, sería suma MG, enter, y ya logré aplicar esta parte.
Hagamos esto, por favor, digiten acá, ahorita no se preocupen por la fórmula, digiten acá 4272-10324 y acá 1278.04 para que les varíe esta cantidad y vuelven a aplicar el porcentaje. Vuelven a aplicar, perdón, el administrador de nombres llamándolo MG o como ustedes mejores prefieran. Me van validando cuando ya hayan trabajado esa parte. ¿Me van validando, por favor? ¿Ya Marilyn ya trabajó? ¿Quién más? ¿Osmani también? ¿Alguien más? ¿Alguien más quien ya trabajó? Y Milena. Muy bien. Váyanse, por favor. Esto nos va a quedar de tarea. Miren, ya les voy a mencionar cómo va a quedar la tarea. Vámonos a admin datos constantes. Sí. En esta parte vamos a trabajar administrador de nombres. Acá le voy a poner administrador de nombres en celdas, ¿sí? En celdas. Bueno, sabemos que para calcular el seguro social, la fórmula puede ser de la siguiente manera. Le doy igual 1424 por el 3%, ¿verdad? Ese puede ser una sintaxis para calcular el dato del seguro social. Le doy enter. O la otra puede ser el salario por el valor que se encuentra digitado en esta celda, que en este caso es el 3%, y ya calculo nuevamente el seguro social. Si algún día, digamos, la tasa del seguro social cambiara, ¿verdad?, al 4%, como se encuentra dinámica, también me va a cambiar acá. Pero en este caso se va a mantener constantes. Entonces nosotros venimos y comenzamos a crear un administrador de nombres para este estilo de trabajo, para este estilo de sintaxis, y vamos a crear un administrador de nombres para este estilo de sintaxis. ¿Me explico? ¿Me he explicado? Muy bien. Entonces creo administrador de nombre. Voy a crear uno nuevo. Le voy a poner aquí el nombre. Miren, is. Le voy a decir que el ámbito va a ser para todo el libro. En la descripción le puedo poner este administrador de nombre. Hace referencia al valor de la tasa del IS, que es igual al 3%. Acá no le voy a dar yo un rango, miren, no le voy a dar yo un rango, sino que le voy a dar un valor. De preferencia, si están trabajando con datos porcentuales, ya trabájenlo dividido entre 100, 0.03. ¿Sí? 0.03. ¿Me he explicado con esto? Ya trabajenlo dividido entre 100.03. Le doy a aceptar. Y ya creé el primer administrador sobre un dato absoluto, sobre un dato absoluto, no sobre un dato dinámico. Entonces le doy cerrar.
Voy a borrar esto de acá y vean. Como ya creé ese dato, ese administrador de nombre que hace referencia al 3%, ¿verdad? Por ejemplo, hace referencia a este valor, miren, al 0.03. Entonces yo calculo lo siguiente, miren, le doy igual, tomo el valor del salario de esa fila por, ya no escribo el número ni el valor, sino que escribo la palabra is. Miren, incluso cuando lo mando a llamar, miren, aquí me aparece que aquí está creado ese administrador de nombre. Le doy a aceptar y vean, ya lo multiplico. ¿Lo lograron ver? Esa es una forma, ¿verdad? Lo voy a reproducir para los primeros 4 empleados. Y le doy fórmula y ya lo multipliqué por is, is, is. Ahora vamos a crear, siempre para calcular el valor del seguro, pero desde un punto de vista o desde una información dinámica, es decir, que si yo lo cambio este valor acá, aquí porque es el seguro y se mantiene constante, ¿verdad? Pero si fuera otra, digamos que fuera la tasa del Bitcoin, por ejemplo, que va creciendo y va bajando, entonces ahí yo necesitaría un valor dinámico, es decir, que lo vaya cambiando con el pasar el tiempo. Entonces nuevamente me voy a administrador de datos, le pongo nuevo, en este caso le voy a poner un nombre distinto, o sea, siempre le voy a poner is, pero le voy a poner 2, porque ya tiene uno con el nombre anterior, la misma referencia, ¿verdad? Pero en vez de ponerle .03, le voy a poner la ubicación de ese valor, ¿verdad? Admin datos constante. Vean el nombre de la hoja, cierra el signo de admiración y de manera absoluta coloca el valor o la celda donde se encuentra el valor. Le doy a aceptar, le doy cerrar. Y ahora sería lo siguiente, sería el valor del salario por is 2. Y le doy enter. Miren, y hay otra forma de poderlo calcular. Pero si yo cambio el valor acá, por ejemplo, 3.5, vean, me lo cambio aquí. Porque lo he dejado un administrador de nombres sobre un dato dinámico. Coloco esta parte acá, ¿verdad? Lo reproduzco. Y luego creo la tasa de la AFP. Me voy a administrador de datos, le pongo nuevo, le pongo AFP. Acá solo voy a crear dinámico, ¿verdad? Solo voy a crear dinámico. Le voy a aceptar y le doy cerrar. Entonces acá sería el salario por AFP, enter. Reproduzco la fila, la fórmula y ya obtengo la aplicación del administrador de nombre para el caso de las celdas. ¿Me he explicado con esto? ¿Sí? Entonces, trabajemos, creemos un administrador de nombres donde le llamemos is con 3S, así, 3S, y acá en la referencia le ponen .03. Luego crean un segundo indicador, le ponen is, el número 2, ¿verdad? Porque hace referencia al mismo dato, por lo cual le tengo que poner un mismo nombre, pero lo ponen en base al dato que está acá. O sea, a la ubicación que está acá. Y de igual forma hacen con el AFP. Determinan los valores y como acá tiene la fórmula, lo van a poder encontrar. ¿Me he explicado? Trabajémoslo y me validan, por favor, mientras yo le paso la lista. O revise este ejercicio, permítanme. Me van validando cuando termine.
¿Me van validando cuando terminen, por favor? Muy bien, Marilyn. Osmani igualmente. ¿Alguien más? Claudita, muy bien. ¿Qué pasó, Claudita? ¿Por qué anda de uraña últimamente? No, para nada. Para nada, es agradable verla, escucharla para que no se preocupe por eso. Con la más honestidad posible, ¿verdad? No voy a interpretar mal. Ok, muy bien. Entonces, acá ya hemos encontrado la parte de, por decirles algo, de lo que es la administración de columnas, poder colocar un administrador de nombres a columnas, ¿verdad? De igual forma lo podríamos hacer para las filas, ¿verdad? Que yo le coloque acá, por decirles algo, voy a borrar esta, que le coloque acá un administrador de datos y le ponga uno que diga nuevo y le voy a poner EP1 para no hacerlo tan largo, seleccione el rango, le doy a aceptar y acá el nombre creo que no es compatible, entonces no me va a complicar, ¿verdad? Empleado 1 y le doy a aceptar. Creo que no está compartiendo la pantalla. Ah, tienes razón, disculpame. Ahora sí, ¿verdad? Ok, gracias, Manuel, gracias. Entonces veamos, les decía, voy a borrar nuevamente, les decía que, por ejemplo, regresándome, ya habíamos aprendido lo que es crear administrador de nombres para columnas, aquí en la primera hoja, ¿verdad? Y borré la fórmula que estaba acá y voy a crear un administrador para filas, ¿verdad? Le doy nuevo, le pongo empleado 1, selecciono el rango que quiero sumar, que sería esto, y le doy a aceptar. Entonces, al darle cierro, ¿verdad? Al darle suma, solo le pongo empleado 1 y le doy enter. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Me lo está sumando. Pero este ejercicio, tómenlo de manera ejemplificada nada más, porque dentro de la lógica, el monto gravable no es así. O sea, el monto gravable es la suma, el salario, menos el seguro social, menos el AFP. Pero lo que le quiero llevar al ejemplo es cómo hacerlo para la parte de, cómo decirles, de la aplicación de la fila, ¿verdad? Ya les voy a poner a ustedes una destreza de cómo hacer una fórmula con estos valores. Voy a borrar para regresar a la parte del dato correcto y tengo esto. Ahora vamos a crear un administrador de nombres donde yo pueda seleccionar un encabezado y ese encabezado en su momento poder reproducir una tabla más rápido. O sea, una de las formas de poder reproducir una tabla más rápido. Si yo tengo ya un modelo donde el modelo de la tabla es y mes con mes o quincena con quincena, yo voy a estar desarrollando esta parte, yo voy a crear un administrador que se llame, por ejemplo, nuevo, le voy a poner un administrador que se llame planilla. Voy a seleccionar el rango, ¿verdad? El rango de los encabezados, ¿vean? El rango de los encabezados. Estoy tomando desde B6 hasta G6 y le doy a aceptar. Y vean lo que va a ocurrir. Yo me coloco abajo de la tabla y le pongo igual planilla. Miren, planilla. Aquí ya me lo está tirando. Ya me lo está tirando y me está dando una sugerencia. Le doy a aceptar. Y miren, ya me colocó el dato mismo que aparece acá. Sencillamente lo arrastro y ya tengo todo el encabezado. Entonces, sencillamente lo que hago es selecciono esto. Y ya tengo otra forma de reproducir una tabla. Usted sabrá si le sale más fácil copiar, pegar
o lo hace de esta forma, ¿verdad? Pero lo que yo le estoy dando es una alternativa distinta. La única que no he logrado encontrarlo, por más que he ido buscándolo, la única restricción que tienen es que yo no lo puedo reproducir abajo de esa tabla. Miren, al darle aquí me da un error. Este tipo de error, como lo vamos a ver más adelante, este tipo de errores ocurre cuando Excel no sabe qué es lo que está pasando. O sea, hicimos algo ahí y no sabe qué es lo que está pasando, pero hay que, voy a seguir investigando. Tengo la promesa de este el curso pasado y no lo he logrado resolver. ¿Se logró ver esta parte de acá? Muy bien. Reproduzcamos esto, pues, reproduzcamos esto. Voy a pasar lista. Reproduzcamos lo siguiente. Vean, reproduzcamos. Me voy a administrador de datos. Creo uno nuevo. Le pongo planilla. Selecciono el encabezado de la tabla, esta que está acá. Le doy aceptar, aceptar, ¿verdad? Y luego lo mando a llamar diciéndole igual planilla, le doy enter, lo reproduzco, lo arrastro, perdón, y luego copio las propiedades con la brochita que aparece en el menú portapapeles y ya he creado una nueva tabla más rápido con el formato que yo estoy trabajando. Trabajémoslo y me confirman. Voy a pasar lista de manera rápida. Miren, ya estamos a un día de irnos de vacaciones, ¿verdad? Por lo menos los que salen este viernes. Muy bien, Carlitos, Antonio Rivera, ¿Rivera? Presente. Muy bien. Claudia Marixa Riva Burgos. Presente. Gracias. Cristian Yulisa Morales Orellana. Todavía no está. David Josué Alfaro Arevalo. Presente. Gracias. Ingrid Beatriz Rivas Páñez. Por acá la veo. Gracias. Jennifer Marina Romero Serrano. Jennifer, ya la vi. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batres Villanueva. Juan. Aquí lo veo. Juan José Villanueva Ramos. Juan José no vino hoy. No le creo. Catherine Gabriela López Girón. Por aquí la había visto a Catherine. No la veo. Bueno, ya la vi, perdón, ya la vi. Catherine Gabriela López Girón, ya la vi. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Marilyn Guadalupe. Presente. Osmani Josué. Presente. Roxana Beatriz de Fuentes Escamilla. Presente. Rose, ¿cómo te has portado, Rose? Bien, ahora sí ingresé. Ya, yo creo que ya estoy en la terminación de la unidad. Por la colaboración. Sí, hoy sí. Y gracias, creo que ¿verdad? ¿O solo la primera? Sí, solo la primera. Me falta, no sé cuánto porcentaje me aparece ahí. 50 parece. La tercera unidad, ya va por la sección 3 también. Ah, de verdad. Ay, pues es que como la verdad es que como es la primera vez que estoy ingresando ahí, pero estoy familiarizando con la plataforma. Vaya, vaya. Roxana Beatriz Escamilla, ¿verdad? Luego Elizabeth Chacón Hernández, Roxana. Ya la vi. Silvia Patricia. Ya la vi también. Quiero ver los mensajes, Catherine, Jennifer. Y luego tenemos a Wendy Medalia Cano Salguero. Muy bien, Wendy, gracias. Tú también veo que ya avanzaste con todo, ¿verdad, Wendy? Estaba revisando. Y ya tienes completo todo el curso, perfecto. Bueno, recuérdense que esta es una modalidad. Yo le llamo modalidad adulto. No necesitamos andar sacándonos el cincho para hacer nuestras tareas, ¿verdad? Estimado, perdón.
Por ahí me puso cero en asistencia, Juan José Villanueva. Juan Villanueva. Sí, correcto. Sí, te marqué por ahí. Juan José Villanueva. Ah, no, aquí está. No te escuchaba. Usualmente siempre estás con la cámara. Ok, siempre estás con la cámara. Ok. Preguntas acá, jóvenes y jovencitos y jovencitas, caballeros, señoras, señoritos. Muy bien, miren, les voy a dejar un reto, ¿verdad? Les voy a dejar un reto voluntario. Nosotros sabemos que para calcular el monto gravable es igual el sueldo base menos el seguro menos el AFP. Le voy a dar acá y enfóquense en el cuadro de fórmulas, en el espacio de las fórmulas, acá. Yo quiero que encuentren un administrador de nombres de tal forma que me permita aplicar esta ecuación, solo con nombres. Sí, no sé si me explico. Vamos a hacer un ejemplo, porque ni siquiera yo una vez le estaba preparando la clase, se me ocurrió este ejercicio. Pero, por ejemplo, veamos, voy a crear, me voy a ir, mire, Excel así se resuelve, no se preocupe, o sea, Excel así se resuelve. Yo usualmente, cuando comenzaba a aprender Excel, hacía la parte más larga, y una vez yo iba aprendiendo más funciones, o se me iban ocurriendo ideas, lo iba modificando. Por eso que, por ejemplo, quiero ver si le puedo compartir, solo para darle una idea. Por ejemplo, que en ciertas ocasiones donde yo he trabajado, yo tengo versiones y versiones de los archivos. Ahorita voy a poner un ejemplo. Tengo versiones y versiones de los archivos porque, por ejemplo, porque los iba modificando según lo que se me iba ocurriendo en el momento. Miren, por ejemplo, aquí trabajé en una empresa donde les apliqué la tabla de cobro. Miren, comencé desde el 2014 hasta el 2018 y todos estos archivos, siempre me gusta guardar una copia de lo que hago, los íbamos modificando según la necesidad que iba surgiendo o lo que nosotros íbamos aprendiendo. O sea, a veces hacíamos una fórmula bien larga y de repente en un tutorial o algo por el estilo aprendí algo, lo íbamos modificando a que se hiciera más fácil. Por eso que digamos, vamos a trabajar acá en la forma más larga, ¿verdad? Entonces, para calcular, digamos, esta fórmula que está acá, la voy a aplicar al empleado 2. Entonces, digamos, yo acá tengo, ya tengo una función que se llama is, ¿verdad? Voy a multiplicar este por is 2 y ya me determinó el valor del, vean, como se lo apliqué a todo el libro, no importa dónde yo lo estoy aplicando, voy a aplicar, digamos, calculé el valor del seguro, ¿verdad? Luego tengo esta y le voy a dar AFP y le doy enter, ¿verdad? ¿Cómo hago un administrador de nombres para que me sume, para que a este valor le reste este y le reste este? Por el momento se me ocurre lo siguiente, por el momento. Luego lo vamos a, si ustedes tienen otra idea, porque mucho, me lo explican, y si no, si van a seguir el mismo modelo, pues solo manden el resultado. Le voy a dar nuevo y le voy a poner salario base punto E1. Esto significa que es el salario base del empleado 1. Bueno, vamos a aprenderlo más fácil, mejor. SBE1. Le voy a decir que este es el valor que está acá y le voy a aceptar. No me lo permite el nombre, entonces le voy a poner SB.E1. Vamos a ver si me lo permite. Hoy sí me lo deja. Miren, SB.E1. Le voy a poner nuevo. Voy a crear el del seguro social. Le voy a poner is.E1. Le voy a poner este valor. Voy a crear uno nuevo. Le voy a poner AFP.E1. Vean cómo voy siguiendo un patrón para poderme memorizar ese dato. Y le voy a aceptar. Y le doy cerrar. Entonces ya creé un administrador de nombres para este dato, pero pero aquí lo vamos a modificar. Porque estamos sobre, recuérdense que estamos sobre el empleado 2. Aceptar. Empleado is E2,
le voy a poner 2 y AFP.E2. ¿A dónde está? Salario base E1. Salario base E2. Entonces sería lo siguiente, miren, sería salario base punto E2 menos is, miren, y aquí me está colocando la sugerencia, le doy clic, menos AFP, y vean, acá ya hice una ecuación o un cálculo básico solo con administradores de nombre. Veamos, voy a hacerlo normal para comparar si el resultado es el correcto. Bueno, aquí ya me está agarrando. Me está agarrando el administrador de nombres. Miren. Lo vamos a hacer, le voy a poner D8 menos E. Por eso es bueno aprender la sintaxis, miren, menos E8 menos F8. Y vean, llevo el mismo resultado, ¿verdad? De distintas formas. Pero, ¿qué desventaja tiene esto? ¿Qué desventaja tiene esto? Pues les digo, ahorita estoy trabajando con la solución más, la primera que se me ha ocurrido y probablemente la solución más larga. ¿Qué desventaja tiene? Que a cada empleado le tengo que ir creando un dato para cada par. ¿Sí? Pero por el momento es la que se me ocurre. Por eso les digo yo, vean, la experiencia me ha dado el conocimiento. O sea, a medida que voy aprendiendo, voy modificando la información. Trabajen con esto. Si ustedes encuentran una mejor solución, me la hacen saber y así transmitimos conocimiento, lo que se llama el benchmarking, ¿verdad? Copiarle, el concepto de benchmarking es permitirme copiar con un consentimiento técnico. Es decir, por ejemplo, si ustedes ya hacen algo excelente, permitirme copiarlo sin necesidad de pagarte derechos de autor o de intelectual, y no se ve tan mal como copiar y pegar, ¿verdad? Entonces ahí me transmiten ese conocimiento. ¿Me he explicado con esta parte? Entonces, esta que está acá, administración de datos, les queda como tarea el que lo quiera resolver, el que quiera tener ese desafío. Yo ya les di más o menos una idea de cómo podría ser la solución. Si ustedes encuentran algo mejor, pues me la transmiten. O si yo en cada caso le doy seguimiento y encuentro algo mejor, se las voy a transmitir. ¿Me he explicado con esta parte, jovencitas y jovencitas, caballeros, señoritas, señoras, señoritos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, tal vez a nivel de compañerismo, el único que se me ha quedado atrasado, si tiene problemas que nos avise, el único que se me ha quedado atrasado con la unidad número uno, que ya... Bueno, incluso la compañera les está mandando mensaje, es Juan Daniel Batres. Sí, los compañeros que trabajan junto a él, por favor, mencionarle que necesitamos que avance con la plataforma. Ya algunos ya están avanzando al 100% las diferentes unidades. Les recomiendo que traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Traten de hacerlo ustedes para que aprendan. Pues, o sea, esto es lo que yo le llamo el compromiso moral o la responsabilidad moral, ¿verdad? Ustedes pueden aparecer aquí al 100%, pero yo no me voy a andar molestando si lo hicieron ustedes o pusieron a otra persona. Igual con los ejercicios, no me voy a andar preocupando si lo quisieron hacer, si no lo quisieron hacer. Media vez que usted no practique, no va a aprender. ¿Sí? Si usted no practica, no va a aprender. Y ahorita que usted está en el enchufe, y está en la carrera de querer aprender Excel, aproveche ese ímpetu, esa motivación, y trátelo de resolver. Ya se va a dar cuenta que después, por lo menos se va a acordar, hace tiempo yo tengo incluso este archivo, o lo hice de esta forma, y le va a costar menos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ¿verdad? Entonces, si estamos de acuerdo, y todo ha quedado claro, como el agua de horchata, pues nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde y los espero el día de mañana como la mitad del curso, ¿verdad? Cumplimiento de la mitad del curso. Y para hacer una pausa hasta después de vacaciones. Pasen una feliz tarde. Gracias. Buenas tardes, nos vemos. Muchas tardes, feliz tardes. Adiós.